control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that lip, upon that lip. Que ya esté próxima de entrar a la escuela, porque como ustedes saben, ahorita estamos de vacaciones, pero ya en unos cuantos días más regresamos a la escuela. Y pues yo sé que mucha gente no quiere regresar, yo ya no quiero regresar a la escuela, pero pues tenemos que prepararnos para llegar listos con toda la escuela. Y pues esta vez les voy a enseñar a hacer este kit de emergencia para la escuela, porque todas las personitas lo necesitamos, en especial todas las chicas que estamos a punto de entrar al colegio. Y pues vean, está súper súper lleno. Yo sé que muchos de ustedes van a decir: Denise, no necesitas todo eso. Pero créanme que en algún momento lo van a necesitar, y mejor tenerlo preparado para ese momento que quedarte sin ello. Así que les voy a mostrar un poquito de qué es lo que llevo yo en este kit de emergencia, para contarles, y si ustedes quieren hacer el suyo, para que me manden una foto de qué es lo básico para su kit de emergencia. Así tal cual voy a ir sacando lo que contiene este kit. Lo primero que contiene es una batería para nuestro celular, ya que probablemente nos quedemos sin pila en la escuela y pues es necesario tener batería para comunicarnos, ya sea de regreso a nuestra casa con nuestra mamá o cositas así básicas para lo que ocupemos el celular. Y pues lo mejor es tenerlo cargado, así que yo utilizo esta batería de unicornio que está súper súper linda. Y también llevo el pequeño cable para conectarlo a mi celular, pero vean, ¿a poco no está muy bonita esta batería? Entonces pues llevo esta. Algo que toda niña debe de llevar a la escuela es un cepillito. Yo encontré este pequeñito porque la verdad, si llevo uno muy grande, va a estorbar muchísimo. Así que qué mejor que un cepillito chiquito para darnos una peinadita de vez en cuando y no andar con unas greñas que asusten a todo el mundo. Un paquete de Kleenex, que esto es súper básico. Incluso si no llevas un kit planeado de emergencia, pues tan solo con los Kleenex te puede ayudar muchísimo, porque no sabes en qué momento vas a necesitarlo, así que es muy importante llevar un paquetito de Kleenex. Esta agenda pequeñita de ositos que está por aquí, y es porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un número. Si en dado caso que no lleves la pila extra para tu celular, o por algún motivo muy triste se te llega a perder tu celular, o algún motivo pasa, pues esto te va a ayudar muchísimo. Si tienes que comunicarte con alguien en especial, que sea tu casa, con tus hermanas o cualquier cosa, tener aquí los números apuntados, porque yo sé que es muy difícil aprenderse los números de acá toda la familia. Entonces pues siempre traerlos apuntados en algo que no se te vaya a perder. Otra cosa que nos ayuda a mantenernos súper súper despiertos en clases es como que comer dulces, tener algo, no sé, algo con picante, algo, lo que tú quieras comer. Sé que algunos maestros no permiten que comas, pero pues por eso tienes que echar algunos dulces pequeñitos que pues sean rápidos de comer, que te despierten y pues que te mantengan activo, que estés así y no te vayas a dormir en clase. Por eso es que yo siempre traigo conmigo estos polvitos, que la verdad son súper ricos, aparte muy dulces y eso te despierta. Y traen una barrita, son fácil de comer, no es así como que hagas mucho relajo al comer eso, entonces es muy práctico. También traigo un mazapán, que para los que no saben es como un dulce de cacahuate, pero es dulce. Aparte, muchos de ustedes, si es que ya vieron el story time del mazapán, saben que yo amo estos dulces y pues estos me despiertan muchísimo, entonces me va a ayudar demasiado. Y también traigo un pulparindo, que aunque yo sé que no como mucho chile, pues esto me puede ayudar a irlo cortando así como pedacito por pedacito, para que me pueda despertar y me sirva muy muy bien. Lo siguiente que debes de traer en tu mochila, si es que usas lentes, con mayor razón deberías de traerlo, y es una bolsita donde puedas guardar tus lentes, porque a veces nos pasa que vamos a educación física o tenemos alguna actividad y pues tenemos miedo a que se nos caigan los lentes y se rompan, entonces no queremos eso. Por eso tenemos que traer una bolsita, y si puedes también una cajita donde guardar tus lentes. Y pues quería contarles, ahorita aprovecho para contarles cómo es que cambié mis lentes, porque muchos de ustedes me han estado preguntando por Instagram que dónde los conseguí, porque yo les había puesto una publicación hace mucho tiempo que andaba buscando unos lentes así,
y pues los encontré en una página que la verdad me encantaron. Así que les voy a dar un tip para todas aquellas personas que están buscando cambiar sus lentes, pues esta es una super página que les va a encantar. Esta página yo la encontré en internet, se llama Firmo. Es una página donde tú puedes encontrar diferentes tipos de lentes. Lo padre de esta es que hay diferentes armazones, aparte no están así como un precio excesivo. Están los precios demasiado accesibles y como ya les dije, hay muchos modelos, muchos colores. Y pues a mí me encantaron. Aparte les voy a dar otro tip que aquí viene, que si ustedes quieren cambiar sus lentes, les recomiendo que pasen por Firmo, porque les voy a estar dejando aquí abajito un link que hoy los llevará a un código para que ustedes puedan adquirir dos lentes en la compra de uno. Que vean, les voy a mostrar ahorita los otros lentes que pedí, que son estos lentecitos de aquí. Y está súper padre porque tú en la compra de un solo par de lentes, pues te regalan el segundo. Y vean, están hermosísimos los diseños. Vienen súper bien protegidos en su cajita y aparte traen su bolsita y su paño para que los limpies. Entonces yo creo que es una muy buena opción si vas a estrenar lentes, que te den dos por uno. Está súper cool. Así que recuerden que les dejo aquí abajito en la descripción un link para que vayan a canjear un código para unos lentes gratis. Aparte llegan súper súper rápido, es increíble, yo los pedí y en menos de una semana ya estaban en mi casa, así que es muy muy rápido. Y pues les dejé este tip aquí, espero lo utilicen muchos de ustedes. Y continuando con este kit de emergencia, lo siguiente que traigo aquí es un desodorante, porque como ya les dije, todas las niñas debemos de traer un desodorante, más todas las chicas que pues todavía tienen educación física o alguna otra actividad, pues siempre cargar con un desodorante pequeñito. Otra cosa que tenemos que llevar todas las niñas, que esto es súper súper importante, y muchas niñas me van a decir, ay no, ¿cómo voy a llevar yo eso? Pero chicas, no importa, es algo normal que toda niña nos va a pasar. Y pues obviamente tenemos que llevar unas toallas guardadas, porque nunca sabes cuándo las vayas a necesitar. Así que no importa si su bolsa sea transparente, no hay problema, chicas. No es como que les dé pena sacarlo. De todas maneras, a todas las niñas nos pasa, es algo normal. Y pues claro que tenemos que llevarlas porque no sabemos cuándo las podamos utilizar. Lo siguiente que tenemos aquí, Caders, es este gel antibacterial, que la verdad igual para todos, seas niño, seas niña, lo tienes que llevar. Bueno, no es como obligación, pero pues es muy importante desinfectar tus manos antes de comer, antes de ir a receso. Otra cosita que nos va a servir mucho para después de comer son estos, porque son como unos palillos, pero a la vez es como hilo dental. Entonces eso está muy práctico porque aparte vienen en su cajita y pues obviamente no se ensucian. Estos son desechables, así que trae varios esta cajita y pues por eso me gusta llevarla a la escuela. Para cuando tengamos un accidente, que obviamente nosotros no planeamos los accidentes, Caders, pero nunca sabemos cuándo nos vaya a tocar pasar por algo, vamos a llevar estas curitas que la verdad a mí me encantaron. Son de Kitty, entonces llevo nada más dos curitas aquí en mi bolsa. Otra cosa que todas las niñas utilizamos y siempre se nos pierden, que de plano no sabemos dónde tenemos la cabeza, dónde las dejamos, son bolitas. Yo en este caso llevo nada más tres, porque siempre tengo que tenerlas aquí guardadas. Cuando las desocupe, las vuelvo a meter aquí para que no se me pierdan. Entonces llevo nada más tres bolitas porque siempre son útiles. Una cremita que aparte huele súper súper rico, Caders. Algunos pasadores, que de hecho ahorita son poquitos, pero normalmente traigo más pasadores. Y pues esto es porque igual a veces tenemos que recogernos el cabello. Y pues ya casi acabando, Caders, traigo un bálsamo labial, porque también yo siempre necesito tener hidratados mis labios, no me gusta tenerlos secos. Y pues esto, cada vez que ustedes suenan aquí, es un aerosol para echarte así en la boca y para que obviamente no te huela mal la boca después de comer ni nada así. Entonces es como para refrescar el aliento. Y pues también llevo este que es pequeñito. Y por último, Caders, llevo este perfumito tan pequeñito. La mayoría de las cosas que están en mi kit son cosas pequeñas, botecitos chiquitos que no ocupen tanto espacio, pues porque precisamente, como ya les dije, son de emergencia. Este fue todo mi pequeño kit de emergencia, Caders. Ustedes coméntenme qué más le agregarían a este kit, que ustedes probablemente no usarían, pero que sí usarían. O sea, coméntenme aquí cómo sería su kit de emergencia ideal para la escuela, Caders. Y ahora sí, Caders, esto ha sido todo. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo que está por aquí abajito. Recuerden que por aquí les vamos a estar dejando otros videitos de regreso a clases, que si no los han visto, vayan a verlos. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, Caders. I'm a new soul. I can do this strange.